suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Guti se burla del Barça y termina humillado. Todo empezó con este speech de Guti sobre el Barça de Flick que se hizo viral. Vamos a escucharlo. No gasto ni un segundo, Josep, en esto, de verdad. Ni un segundo gasto en esto. En este sueño de cuatro jornadas no gasto ni un segundo. ¿Este sueño? En el sueño que tienen ellos de cuatro jornadas. No gasto ni un segundo. O sea, veremos. Cuando acabe la temporada. Pero es más divertido el Barça ahora, el juego está siendo más divertido. Yo no lo veo. O sea, yo no sé si es divertido o no. O sea, yo no lo veo. ¿El Barça no lo...? No lo veo. No lo veo. Tengo contratado toda la liga menos el Barcelona. ¿Se puede hacer eso? Sí. Sí, te ahorra bastante, ¿eh? ¿Sí? Bueno, será que Guti tiene contratado un pirata. Porque si tienes un canal legal aquí en España, pues no te va a dar esa opción de quitar al Barça. Simplemente, pues si no lo quieres ver, pues no lo vas a poner y ya está. Pues bien, ahora viene la primera humillación de Guti. Primero con esto. Fácil la pregunta. La pregunta es, si la mí no se olvida. Pero si es que esto es muy sencillo. Aquí somos 10 y cada uno tenemos nuestros 3-4. Estos son los de Cristiano. Estos son los de Cristiano. A Cristiano le gusta Mbappé por encima del resto. Vale. Para Cristiano está Mbappé. Y luego está Bellingham y Haaland. Y Vinicius es uno que no está a la altura que él considera. José, que no se olvida, Vinicius no entra en su esquema. No, es que yo creo que no. Pero si es que ahí... ¿Cuál es tu ranking de balón de oro? ¿Qué es su ranking? No le pregunta eso, está hablando de eso. No, es el ranking de Cristiano. Yo creo que es sencillo. Pregunta por el ranking, digo yo, que meta bien. ¿Es el ranking de Cristiano? ¿Es sencillo? Yo creo que sí. Yo creo que él tiene cuatro jugadores en la mente que van a dominar. ¿Cuatro? Sí, Mbappé, Bellingham... Haaland y el que ahora mismo está por encima de los otros tres que acabo de decir, que es Lamine. Que está por encima de los tres que acabo de decir. Está por encima de Mbappé, por encima de Bellingham y por encima de Haaland. ¿Es tu votación esto? No. Esa es una realidad. Para explicar lo de Cristiano. Este bueno, es que él no tiene por qué tener a Vinicius ahí en esa terna. A lo mejor por eso no está pensando. ¿Lo tendrías? Yo hoy sí, pero yo creo que no va a ser dominador. Para ti, el primero para ti, de presente y de futuro, no balón de oro de ahora. Presente y futuro. Primero, si yo tengo que decir presente y futuro, el mejor jugador del mundo presente para mí futuro. Hoy. No, presente y futuro. Lamine Yamal, ahora mismo. Ahora. Número uno es el presente y futuro. Ahora mismo sí, Lamine. Segundo. Mbappé. Tercero. Vinicius. He fallado, ¿ves? Bueno, he fallado. Que ahí no... Pero ves, fíjate. Un jugador de 17 años que sí. Lleva un año en el mundo del fútbol pasando por delante de jugadores con una trayectoria ya. Fran Garrido. Está pasando por delante de Fran Garrido. Cristiano también. Y habla de Lamine Yamal. Y un poco lo que viene a reafirmar es la zozobra que hay en el madridismo sobre Lamine Yamal, de que después de que se haya pagado Messi, desde que se haya pagado Messi, ya aparezca un nuevo Messi con 17 años haciendo lo que no ha hecho ningún futbolista y consiguiendo todo lo que está consiguiendo. Repetirlo en la zozobra. Incluso Cristiano Ronaldo. Pues bien, como hemos escuchado, hasta la caverna se rinde a Lamine Yamal. Lógicamente, esto no se quedó aquí. Un expresidente del Barça y un ex candidato a presidencia del club blaugrana han terminado de reventar a Guti con esto. Vamos a escucharlo. Es maravilloso este club porque daros cuenta que hemos hecho 12 de 12. Que hace un mes, yo creo que nadie apostaba por el 12-12, que íbamos a ser líderes, que estábamos jugaríamos como estamos haciendo. Es que era una liga descompensada. Pero ya estaba ganada, porque como hay un club que puede fichar a quien quiera, y ha fichado, se ve que al mejor jugador del mundo, que el otro día marcó un gol, por fin, sí. Menos mal que lo marcó,
y nosotros, pues pobrecitos, no podemos hacer nada, pues claro, la historia resulta que demuestra lo contrario. No, no, es que no es que no se parezca, no, es que es lo contrario. Incluso en el juego, ¿eh? Incluso en el juego. Porque te diviertes ahora viendo jugar al Barça. Te diviertes, ves un equipo sólido, ves un equipo solidario, un equipo que siempre tiene superioridad defensiva, el contrario no te hace daño. Yo os pregunto, ¿cuántos balones toca Ter Stegen en cada partido? Ah, muy pocos. Es un equipo vertical, que ataca, que va al espacio, que genera movimientos. Es divertido, pero el Barça es divertido. Y ver al Madrid es aburridísimo. Pero aburridísimo. Es un equipo de veteranos. Yo no sé si os pasa a vosotros. Yo cada año, y es una frase muy tuya, ¿eh, Toni? Yo cada verano me ilusiono con el Barça. Sí. Creo que todos los culés nos pasa, ¿no? Cuando está empezando siempre nos ilusionamos. Sí, claro. Pero yo después de muchísimo tiempo puedo decir que soy feliz viendo al Barça. El otro día estaba haciendo la retransmisión del partido y me salió del alma decir, usted, qué feliz soy. Pues sí. Qué feliz soy. ¿Sabes qué Porque pasa? Me está gustando mucho lo que estoy viendo. Claro. ¿Sabes por qué además? Porque hay mucho niño de la casa. Sí. Mucha gente de la base. Y este es un plus. Esto no los puede igualar nadie. ¿Y sabes qué pasa? Que hace 4 meses los puristas y los que no nos quieren bien decían que Flick venía a significar todo lo contrario de lo que es nuestra esencia. Decían, no, Flick, no, que venga Arteta, que venga de Cherby. Algunos sí, decían eso. Que venga Arteta, que venga de Cherby, que venga, ¿no? a Dene Barça, que yo ya sabéis que no soy demasiado defensor de eso. Entonces, no solamente no era el enemigo de lo que es nuestra esencia, sino que la ha hecho extensa. Pero la hecha excelsa con ADN Flick, yo quiero decir que eso a mí me parece ADN Flick, porque es ADN sacrificio. No, es ADN sacrificio. Es decir, el Barcelona es, con diferencia de los 20 equipos de primera división, el que juega más sacrificado, el que juega más generoso, el que juega más solidario, el que juega más a las coberturas, el que juega más a los apoyos. Es decir, el que se lo cree más. La fe que tiene la plantilla actual, llena de jóvenes, por el entrenador, lo que ha conseguido solamente en un mes, este grado de confianza, de generosidad, de solidaridad, de esfuerzo, de sacrificio, era inusitado hace solamente 4 meses. Entonces, aquí está pegando un palo a Xavi, ¿eh? No, pero hace 4 meses era impensable lo que están corriendo estos chavales. Y cuando es imposible. Estás pegando un palo a Xavi. Es imposible no hablar del presente sin que alguien piense de dónde venimos. Claro. No, sobre todo teniendo en cuenta que la plantilla más o menos es la misma, o incluso alguno podría pensar que es peor. Porque de inicio, se te ha ido Gundogan, se te ha ido João Félix, se te ha ido João Cancelo. Es verdad que ha venido Dani Olmo. Y Pau Víctor. Y lo dicen los propios jugadores. Es decir, las cargas de trabajo aeróbico, las cargas de trabajo de fuerza, las cargas de trabajo de intensidad que ahora se están poniendo en los entrenos son brutales. Entonces tú me dices, ¿sabes? ¿Me estás diciendo que entonces no las había? No, digo que actualmente se está trabajando físicamente de una forma brutal, tanto en Mestalla como contra el Athletic Club, contra el Rayo Vallecano, contra todos los rivales que ha jugado el Barcelona. Es una locura. Los 90 minutos, el otro equipo ha pensado, bueno, parad ya, que se acabe esto. Parad ya. Que se acabe esto. Claro. Estoy de acuerdo en todo lo que él ha dicho, pero yo quiero apuntar uno más, una cosa más. Yo estuve el sábado viendo el partido y a mí, de todo lo que más me impresionó, a mí que los jóvenes pongan la ilusión, la pasión y además son... Pero de Rafinha. No, Rafinha es espectacular. Ahí sí que hay que ver la mano del jugador. Es que no se puede imaginar nadie que un jugador como Rafinha pueda, de hoy a mañana, cambiar este jugador. Corrió lo que llegó a correr, defendía en medio del campo, metía goles. Y la forma con que lo trataba... Yo que estaba cerca de donde estaba. Te vi por la tele. Llamó saliste por la tele con la directiva. Llamó al jugador. Llamó al... Bueno, te olvides que ha sido expresidente del Barça. No, pero que... Qué buena ventaja tenía que tener esto. Pero aparte de esto, llamó a... El Flick es todos temas que son de gran entrenador. Es una persona muy especial. Rafinha, que le pidió para cambiar. Y dijo que no lo cambió. Y después iba a cambiar a un joven... que por razones de que Olmo quiso cambiar, no, y lo cogió, no sé si os disteis cuenta de la escena, al final del partido, Héctor lo cogió con los hombros y le estuvo hablando durante bien, 2-3 minutos, sí, y sin saber lo que le dijo, le pidió, no disculpas, pero dijo, no te he cambiado, y le dio una explicación. Y un entrenador como Flick, que es un hombre de una categoría tremenda como entrenador, le diga a un niño, que es un gran jugador, que no lo ha cambiado, cuando lo iba a cambiar, por razones que sean, eso demuestra que humanamente este hombre se ha ganado la plantilla. Y por decirlo de Rafinha, para mí,
aparte de los jugadores nuestros de casa, que es todo Rafinha, que no es de casa, bueno, yo el sábado... Me da a mí que los antibarcelonistas van a llorar, y mucho, este año con el Barça de Flick. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Forza Hansi Flick. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!